A raíz de que el miembro de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís y coordinador de la Banda de Música Municipal Humberto Bretón dijera de que pronto iniciarán los conciertos que la banda realizaba los domingos en la noche en el Parque Duarte. Gracias a la pronta llegada de algunos instrumentos necesarios, hoy el director de la banda dice faltan otras necesidades por cubrir, entre ellas el lugar de ensayo. Bueno, ahora me estaba informando el señor Bretón, que vienen de camino las sillas, los atriles, y faltaría que lo ubiquen en el local, o sea, el sitio del ayuntamiento donde uno pueda ensayar y pueda guardar los instrumentos. Además, faltaría algunas cuantas cosas, caña para los instrumentos de llave. Y hay una cuanta cosita más, pero se está mencionando eso. ¿Usted afirma la situación que sí? Que no, yo no la puedo disculpar, me dijeron la información, es que vienen de camino lo que nosotros necesitamos para dar el concierto, ¿no entiendes? Porque afirmarlo yo sería irresponsabilidad mía. Es decir, a lo que yo no estoy mirando todavía, cuando llegue, que ya esté todo listo, comenzamos a ensayar. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.